¿Cómo cuántas veces vas a misa? Uy, ¿quién te lo ha dicho? Yo estoy en contacto directo. El Padre Medio, ¿no lo con el Supremo Hacedor? Mira, los domingos seguro voy. Un mes y pero los domingos es preceptivo. Eso, pero ese seguro, seguro. Pero entre semana, para ir preparando el domingo, pues, yo lo hago, ¿eh? Por la tarde, cuando estoy aburrida y hace buen tiempo, digo, voy a dar un paseíto por el centro, por el Cajo Antiguo. Y veo la iglesia y digo, oh, yo voy a encender una mariposita, por lo menos San Judas de Tadeo, a la Virgen del Carmen, para la salud. Sí, a todo el equipo. Y San Antonio no lo encendí y ya lo estoy encendiendo. Mira, Eva, riéndose, cuando digo una irreverencia, de verdad, como tú sabes que vale, me voy a condenar a ti, eso te hace una gracia. A todo el equipo. O me condeno o me voy a hacer a Málaga la mañana, a una de las dos cosas. Y entonces Estrella, mira cómo es ella, la felicidad. Sí, y me dice, y me meto en mí, si ya me meto, ya me meto. Y me veo tan a gusto allí, digo, a ver si viene uno aquí viudito. ¿Pero cómo? ¿Que vas a la iglesia a ligar? ¿En serio? Hombre, ¿y le pide a San Antonio, Juan? ¿Has probado allí? No, yo no he probado, ¿y tú? Yo sí. ¿Y qué? Pues nada. ¿No te hace caso San Antonio? Nada, nada, no me hace caso nadie. Juan, me hizo una amiga los otros días, María, ¿dónde está tarde que te está llamando? Digo, en misa. Dice, oye tú, ¿qué tal enamorada del cura? Digo, tanto como con el cura no, pero... Pero hoy hay un monaguillo. O el sacristán. No, podría. Pero, madre mía, no sé. Así si somos que... conscientes de lo que trasluce esta situación. No hay donde reunirse, no hay donde verse. Hay muchas veces que los hijos dicen, oye, yo no entiendo cómo mi padre o mi madre van allí y a dónde queréis que vayan. ¿Qué queréis que hagan? No hay bailes, no hay hogar del pensionista, no hay coros, no hay romerías, no hay fiestas, no puedes ir a un restaurante, no te montas en autobús por miedo.